Este sábado, los niños futbolistas que integran la selección Valledupar, que representará a Colombia en la Copa Joven Madrid 2019, jugarán un partido con el club Alianza Vallenata como prueba de sus capacidades antes de emprender viaje a España el 11 de abril. El partido será a las 2 de la tarde en la cancha del barrio Panamá. Mañana jugamos contra Alianza Vallenata, la categoría 2005 juega contra Alianza Vallenata, el preliminar que tienen ellos de la categoría sub-20, y esperamos pues que este sea quizás el último partido de alto nivel de preparación que vamos a tener, porque ya después vamos a bajarle un poco el nivel porque ya estamos a 10 días del viaje. Y lo que menos queremos nosotros de pronto es que algún muchacho se nos golpee. La Copa Joven de Madrid es un torneo internacional en que se juega la época de Semana Santa en la capital española, donde se reúnen las canteras de equipos de 20 países del mundo. Por décima vez tenemos este proyecto, un proyecto ambicioso, un proyecto que hace ya más de 12 años viene llevando niños a Europa para jugar algunos torneos internacionales. Y no solo Europa, también hemos estado en Argentina. Una convocatoria este año fue bastante complicada porque esta es una categoría que en Valledupar se está fortaleciendo mucho. Los clubes están trabajando muy bien. Si bien es cierto, Valledupar Fútbol Club y Alianza Vallenata fueron los clubes que mayor número de niños aportaron en este proceso. También hay otros clubes que vienen trabajando muy bien, como Futuras Estrellas, como River Plate, como Rayo Vallecano, que han aportado también su granito de arena con algunos jugadores, y fueron 400 niños que participaron en esta convocatoria. Y pues bueno, contentos porque ya se ha venido adelantando un muy buen trabajo de la mano de Pablo Zuleta y de Wilberto Pana, y ya aportas ya de ese viaje que es el gran sueño de estos muchachos. La selección Valledupar se enfrentará a equipos como Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Leganés, Getafe de España. Además estará participando la Escuela de la Federación Española de Fútbol y otros equipos de Israel, Escocia, África, Francia, Italia y Uruguay. Este es un torneo internacional que viene cogiendo fuerza año tras año. Ya esta es la 12ª versión. Ya sabemos que están inscritos el Atlético de Madrid, el Rayo Vallecano, el Getafe, el Leganés, está por confirmar Real Madrid, que ya hasta mañana se cierran inscripciones. También conocemos que la cantera de la Federación Española de Fútbol, de la Selección España, ya también está inscrita. Vienen equipos de Rusia, equipos escoceses, equipos irlandeses, israelíes, de Brasil, de Uruguay. Y pues nosotros somos los únicos que vamos por parte de Colombia. Bueno, los torneos son difíciles. Nosotros ganamos el torneo en París, el que jugamos en Montreuil. Se ganó el torneo en Lloré de Mar. Este es un torneo bastante complicado, un torneo difícil, donde, como te digo, la vez pasada enfrentamos al Atlético de Madrid, quedamos 0-0 en el partido y terminaron ellos pidiendo tiempo, pero no fue fácil. Era Maranto Pérez el entrenador, y que hoy día dirige Leones. Pero sí, vamos con todo, vamos con la idea de traernos el título, y además pues con la bendición de que tenemos a Pablo Zuleta como entrenador, que es un tipo con muchísimo bagaje en ese tema. Esta será la décima selección Valledupar que competirá en un certamen internacional. En años anteriores han participado en Francia, Argentina, España, Barcelona y Madrid. Junto a estos jugadores viajarán también otros niños que, con el apoyo de sus padres, representarán a Colombia en la categoría 2008.